Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Asumi Viar, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 8. Esta arena era diferente. Doffy se dio cuenta de esto tan pronto como su Fred Shaw se puso en contacto con el brazo de arena de Gaara. Era incluso más denso que antes y, mirándolo ahora, parecía más orgánico. ¿En qué se estaba convirtiendo Gaara? Bueno, no importaba, solo tenía que detenerlo. Pateando el aire, Doffy ganó algo de distancia antes de que Gaara pudiera tomar represalias, lanzando varios de sus hilos hacia el pelirrojo. Gaara levantó su brazo, bloqueando las cuerdas con él. Gaara saltó, lanzándose hacia él con una velocidad impresionante, un brazo de arena se echó hacia atrás. El brazo golpeó, Doffy levantó la pierna para bloquearla con la espinilla, el armamenta que se utilizó para recibir el golpe. Vio que su pierna era absorbida por el brazo y lanzó una patada a la cara de Gaara, enviándolo de regreso y liberándose. Gaara aterrizó de espaldas, levantándose un momento después, cambiado. Uno de sus ojos había cambiado de color, ahora un dorado oscuro, el lado derecho de su rostro lucía monstruoso. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que mi existencia sea más fuerte que la tuya? Su voz también había cambiado ligeramente, parecía salvaje y ahora estaba babeando, la forma de su boca había cambiado. Doffy lo miró fijamente preguntándose qué quería decir, qué estaba tratando de demostrar Gaara. ¿Y qué quieres decir con eso, Gaara? ¿Cómo demuestra esto tu existencia? Preguntó con sinceridad y curiosidad. Gaara comenzó a reír ligeramente antes de estallar en una risa maníaca. ¿Cómo? Es simple, vivo solo para mí, me preocupo solo por mí y me amo solo a mí mismo. Pero, ¿cómo alguien que se preocupa solo por sí mismo tiene un propósito en este mundo? Esa respuesta también es simple. A través de la muerte de otra, a través de la muerte de los demás, es donde demuestro que yo existo. Mientras hay gente para matar en este mundo, nunca desaparecerá. Ahora, Naruto, me hace sentir viva. Un torrente de arena surgió del suelo, volando por los aires. Se convirtió en una ola masiva que se precipitó hacia él. Doffy señaló con la palma de la mano la ola mientras saltaba hacia ella. Sobrecalentar. El haz de hilo fundido era más ancho esta vez, haciendo un agujero lo suficientemente pequeño a través de la ola para que Doffy saltara. Pateó el aire, aumentando su velocidad y apareciendo por encima de Gaara. Su pierna tronó hacia abajo, aterrizando una poderosa patada en la cabeza de Gaara. Gaara apareció aturdido por un momento, sin esperar el golpe. Saltó hacia atrás, mirando a Gaara a los ojos. ¿Y si te dijera que tengo una mejor manera? ¿Una manera de asegurarme de que nunca te olvides? ¿Aceptarías mi oferta, Gaara del desierto? Sacudió la cabeza, recuperó la concentración y miró a Doffy, con esa mirada salvaje todavía en sus ojos. De pie tan cerca, podía ver la arena extendiéndose, se estaba haciendo más grande. Lo extraño era que su Haki no podía sentirlo haciéndolo, como si lo estuviera haciendo inconscientemente. ¿Eh? ¿Una mejor manera? ¿Y qué sería? ¿Qué podría hacerme más fuerte que matar a otros? Desde que comencé a vivir así, nadie podía tocarme. No más asesinos, no más amenazas, no más dolor. Si crees que tu camino puede superar eso, demuéstralo. Derrótame aquí mismo, si puedes. La arena detrás de él había vuelto, Doffy saltando en el aire para evitar que se enroscara a su alrededor. Recogió sus hilos, arrojándolos más en el aire mientras saltaba en el aire, evitando el océano de arena que lo perseguía. Full Bruce. Las cuerdas que lanzó se dispararon hacia abajo, perforando los brazos de Gaara y manteniéndolo en su lugar. Moviéndose rápidamente, hizo su camino de regreso hacia Gaara, aumentando su velocidad hasta que su entorno se volvió borroso. Se estaba moviendo justo por encima del suelo, acercándose rápidamente a Gaara. Se reclinó, se acomodó y puso los pies delante de él. Cubriendo sus pies con Haki, golpeó con ambos pies el pecho de Gaara. Vio como el aire escapaba de los pulmones de Gaara, sus ojos rodaban hacia la parte posterior de su cabeza por el golpe. Fue enviado volando hacia atrás, chocando contra la pared del estadio. La pared apenas se había sostenido, astillándose casi instantáneamente por el impacto de Gaara. La arena detrás de él había caído por un momento, y Doffy también se detuvo, mirando para ver qué le había pasado a Gaara. Se había liberado una enorme nube de polvo que lo ocultaba de la vista, pero su Haki lo había visto venir. Un apéndice de arena salió de la nube de polvo, amenazando con estrellarse contra él. Saltó a un lado, esquivándolo y mirándolo retraerse.
No era un brazo, parecía casi un zarcillo, con escamas de arena corriendo a lo largo de él. El polvo se aclaró, revelando la forma de Gaara. Se había vuelto más grande de nuevo, lo único normal en él eran sus piernas, y le había crecido una cola muy grande. Apartando la mirada de Gaara, echó un vistazo a su alrededor. Hubo peleas en las gradas, ninja de Saunisand peleando contra Leaf. Mirando hacia el anciano, vio que lo llevaban encima del techo. Estaba preocupado por el anciano, pero tenía una pelea que ganar. Lee protegería a Temar y todos los demás eran más que capaces de protegerse a sí mismos. Miró a Gaara, su cuerpo se tensó mientras se preparaba para luchar. Gaara comenzó a reír maniáticamente. Ja ja ja. Sí, tú serás el indicado. Con tu muerte, mi existencia será absoluta. Toffy estaba confundido por lo que le estaba diciendo Suaki. Gaara comenzó a formar un sello de mano. Esperaba otra ola de arena o shuriken de arena. En cambio, Suaki le dijo que Gaara iba a tomar una siesta. Sleeping Possum Jutsu. Hiruzen se paró frente a Orochimaru, observando con calma cómo se formaba la barrera púrpura a su alrededor, separándolos de cualquier interferencia externa. Miró a su antiguo alumno, la rabia y la vergüenza lo recorrían. Rabia contra el hombre que se atrevería a dañar a su aldea. Vergüenza por el hecho de que pudiera haberlo detenido hace años. Se quitó la túnica del Hokage, revelando su armadura shinobi que se escondía debajo, preparándose para otra pelea por su vida. Vaya, vaya, ¿ya te estás poniendo tan serio? ¿Realmente me odias tanto, Sarutobi-sensei? Ignoró a su antiguo alumno, pasando rápidamente por los sellos manuales. El piso debajo de Orochimaru rápidamente se convirtió en barro, envolviéndolo y tirándolo hacia abajo. Lo arrastró por el techo cuando la cabeza de un dragón de barro emergió del suelo, abriendo sus fauces y disparando proyectiles de tierra a Orochimaru. Hiruzen escupió una corriente de fuego de su boca, encendiendo los proyectiles lanzados por el dragón y prendiéndoles fuego. Chocaron contra Orochimaru, prendiéndole fuego mientras el barro lo enterraba. Cuando se aclaró, Orochimaru había desaparecido, pero Hiruzen sabía que no había terminado. No perdió el tiempo, había un enemigo Jinchūriki en la aldea, que ya comenzaba a transformarse y Naruto estaba luchando contra ellos. Tenía que ayudar al chico, y rápido. Tenía que matar a Orochimaru. Golpeó su palma contra el suelo, convocando a Enma mientras Orochimaru continuaba escondiéndose. El gran rey mono apareció en todo su esplendor, buscando de inmediato la amenaza a la que fue convocado. ¿Qué está pasando, Sarutobi? ¿Por qué me has convocado? Hiruzen vio como Orochimaru finalmente apareció, levantándose del suelo con una sonrisa confiada en su rostro. Enma vio a Orochimaru, inmediatamente comprendiendo y transformándose en el bastón adamantino. Hiruzen agarró la forma de bastón de Enma en el aire, poniéndose en posición mientras se preparaba para el contraataque de Orochimaru. La parte inferior del cuerpo de Orochimaru cambió repentinamente, asemejándose a una serpiente mientras corría rápidamente hacia él. Su ex alumno abrió la boca, revelando una espada que rápidamente se extendió, con la intención de empalarlo. Hiruzen esquivó la hoja, sin molestarse en intentar bloquear la espada Kusanagi. También conocida como la espada cortadora de hierba, se dice que puede cortar cualquier cosa como si fuera una brizna de hierba. Si bien la forma de bastón de Enma pudo resistirlo, aún pudo dañar a su compañero. Hiruzen corrió hacia adelante, empujando con su bastón el estómago de Orochimaru, golpeándolo directamente. Saltando en el aire, deseó que la forma de Enma se extendiera, empujando a Orochimaru al suelo. Fue arrastrado por varios metros antes de que Enma volviera a entrar, ya realizando sellos manuales mientras lanzaba a Enma al aire, para tratar de matarlo. Orochimaru tenía impresionantes habilidades curativas después de todas sus modificaciones. Para derrotarlo, tendría que destruir su cuerpo por completo o luchar contra él hasta que se quede sin chakra. A su edad, luchar durante tanto tiempo ya no era una opción válida. Estilo de fuego. Bomba de llamas de dragón. El fuego brotó de su boca, corriendo hacia Orochimaru. Las llamas estaban al rojo vivo, derritiendo a los azulejos por los que viajaban. Incluso Orochimaru no sobreviviría a este ataque si golpeara. Earth Seal, Mud Wall. Un muro de tierra se levantó para defenderse de su ataque. Sus llamas se encontraron con la pared, el impacto y la presión detrás de las llamas hicieron que se agrietara y se desmoronara. Solo duró unos segundos antes de que el muro se derrumbara y el fuego lo atravesara. Hiruzen ya sabía que Orochimaru ya no estaba detrás de él, girando a su izquierda y lanzando múltiples shuriken infundidos por el viento mientras Orochimaru se levantaba del suelo. Arte ninja. Shuriken jutsu de sombras múltiples.
Los pocos shuriken se convirtieron rápidamente en una tormenta de acero, lanzándose hacia Orochimaru. La serpiente comenzó a sellar varias manos, luego golpeó sus palmas contra el suelo. Jutsu de invocación. Reanimación. Los ataúdes comenzaron a levantarse, dos de ellos formando una pared protectora frente a él y bloqueando a los shuriken. Actuando rápidamente, pasó por los sellos de sus manos, tratando de detener la invocación. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Una lanza de relámpago salió disparada de su boca, cortando lentamente uno de los ataúdes. Vio que un tercer ataúd comenzaba a levantarse, pero no pudo detenerse ahora, finalmente atravesó uno de ellos. Hiruzen detuvo la técnica, tomando un pequeño respiro mientras observaba los resultados de la técnica de Orochimaru. Había detenido el primer ataúd y el tercero parecía haber fallado, simplemente volviendo a la tierra. El último ataúd se abrió, revelando a su maestro y predecesor, Tobirama Senju. Su antiguo sensei salió, su rostro impasible, su piel luciendo opaca y sin vida con pequeñas grietas, apareciendo arriba y abajo de su cuerpo. Habló y la voz le trajo recuerdos. ¿Eres tú, pequeño Saru? Has envejecido. No pudo evitar sudar una gota por su franqueza, pero levantó la guardia. Orochimaru plantó una fórmula de sellado en la cabeza del Kage muerto, completando la técnica. Tobirama se enderezó levemente, el resultado de que el sello se afianzara. Se tensó, preparándose para luchar contra dos enemigos de nivel Kage al mismo tiempo. Su chakra estalló, el puro poder de su chakra creó grietas en el azulejo debajo de él. Los dos corrieron hacia él, Hiruzen girando su bastón, listo para enfrentarlos. Temari estaba mirando a su hermano, mirando la incredulidad y la conmoción en su rostro. Ella le contó su plan, el hecho de que había traicionado a Sand Village para proteger a sus hermanos, para darles un lugar que no viviera bajo el estúpido gobierno de Rasa. Estaba cansada de eso, las armas definitivas, la desesperación que traía cada día, preguntándose si este sería el día en que la arena se marchitaría y moriría. Se negó a vivir así, a quedarse en el lugar que había convertido a Gaara en una despiadada máquina de matar, el lugar que mató a su madre solo para que pudieran tener su arma. Ella le dijo a Kankuro exactamente eso. Su reacción no fue la que ella esperaba. ¿De qué diablos estás hablando? Temari se estremeció ante sus palabras, tomando un respiro mientras trataba de ignorar el sonido de la batalla a su alrededor. ¿Sabes de lo que estoy hablando, Kankuro? No podemos quedarnos en la arena, me niego a hacerlo. Ya no puedo aceptar la acción de mi padre. Me llevaré a Gaara y nos quedaremos en la hoja. ¿Ahora, vas a venir con nosotros? Ella endureció su corazón, preparándose para enfrentarse a su hermano, pero rezando para que él dijera que sí. Kankuro la miró fijamente por un momento, su mirada de sorpresa todavía estaba allí antes de que desapareciera lentamente, convirtiéndose en una de determinación en su lugar. Él habló, a ella no le gustó lo que escuchó. Temari, por el crimen de desertar y traicionar al Kankuro, por favor. La aldea de la arena, por la presente se te considera un ninja perdido, un traidor a la arena. Kankuro hizo girar a Cuervo detrás de él, revelando su preciado títere, sus cadenas de chakra emergiendo de las yemas de sus dedos mientras se conectaban con la peligrosa construcción. Temari parpadeó para eliminar las lágrimas, sacó su abanico y se preparó. Me decepcionas, Temari. Ese no era Kankuro. Mirando detrás de ella, vio a Baki, su ahora ex-sensei empujando un kunai hacia su cuello. Sorprendida, fue incapaz de esquivar y observó en cámara lenta cómo la hoja se abría paso hacia su cuello. Viendo cómo una mano agarró la muñeca de Baki, deteniéndolo en seco. Girándose levemente, vio que Lee estaba allí, con una expresión fría en su rostro mientras retenía a Baki. Lee se movió, lanzando el brazo de Baki y él con él lejos de ellos dos. Se quedaron allí, espalda con espalda. Temari enfrentando a Kankuro y Lee contra su sensei. Miró hacia atrás y se dirigió a Lee. ¿Usted va a estar bien contra él? Él es un jonin. Lee simplemente asintió. Sí, no será un problema. ¿Confío en que puedas defenderte de tu hermano? Ella asintió con la cabeza. Sí. Lee dio un paso adelante, metió la mano en la capa de la trinchera y sacó, ¿era una vara de bambú? Entonces será mejor que comencemos. Temari asintió mientras se volvía hacia Kankuro. Ella miró a su alrededor. Todavía estaban en las gradas y, aunque eran bastante espaciosas, harían las cosas bastante estrechas. Ambos tenían la ventaja aquí. Tendría menos espacio para evitar a Cuervo y él tendría menos espacio para evitar los vientos de su ventilador. Cuervo se movió primero, volando hacia ella con las hojas de la muñeca extendidas.
bloqueó el ataque de los cuervos, hizo girar su abanico para lanzar la marioneta contra la pared y corrió hacia Kankuro. Ella hizo girar el abanico, lanzando sus hojas de viento. Estilo de viento. Guadaña de viento Jutsu. La ráfaga de aire se dirigió hacia él, Kankuro inmediatamente saltó sobre la barandilla para esquivar el ataque. Ella lo vio lanzar sus cadenas de chakra, usándolas como un gancho de agarre para balancearse hacia el otro lado de ella y volver a subir. Cuervo se movió todo el tiempo, ahora cerca de ella y obligándola a esquivar sus ataques. De repente, sus brazos se separaron, ahora volando en el aire a su alrededor. La rodearon, empujando hacia adelante y preparándose para empalarla por todos lados. Giró su abanico detrás de ella, no queriendo atacar a Kankuro en caso de que interrumpa la pelea de Lee y Baki. El viento echó los brazos hacia atrás mientras ella lanzaba kunai a las cuerdas atadas a los dos brazos restantes. Las cadenas de chakra se cortaron y los brazos comenzaron a caer. Agarrando a uno de ellos, se lo lanzó a Kankuro mientras corría hacia él. Kankuro esquivó el brazo, agarrándolo con una cuerda de chakra cuando pasó junto a él y giró, usando el impulso de su lanzamiento para lanzarlo hacia ella. Ella lo esquivó hacia la izquierda, evitándolo mientras enviaba un puñetazo a la cara de Kankuro. Lo bloqueó, pero ella no había terminado. Una rodilla afilada impactó en su estómago, forzando el aire de sus pulmones y aturdiéndolo por un momento. Dobló su ventilador de nuevo hacia arriba, saltando hacia atrás mientras golpeaba el objeto de metal. Se estrelló contra su rostro, enviándolo de regreso, inconsciente. Ella lo miró fijamente, entristecida por tener que hacer esto. Se tomó un momento para recuperar el aliento, antes de que Kankuro desapareciera en una nube de humo, revelando a Cuervo. Una sustitución. Se dio la vuelta, Kankuro ya estaba detrás de ella y balanceaba uno de los brazos de Cuervo. Ella saltó hacia atrás, levantando los brazos para defenderse. Podía sentir la hoja clavándose en sus brazos, enviando el veneno a sus venas. Ella siseó tanto por el dolor como por el estúpido error. Extendió su abanico, tratando de calmar el pánico que crecía dentro de ella. Kankuro habló, su respiración entrecortada ante su pequeño intercambio. Se acabó, Temari. Si quieres la cura para ese veneno, es mejor que te rindas. Esa es la única forma de superar esto. Temari se quedó allí, mirando la herida en su brazo. Kankuro tenía acceso a algunos de los mejores venenos a los que tenía acceso la arena, siendo tanto un titiritero pródigo como el hijo del Kasekage. Ella conocía este veneno. Fue de acción lenta y los síntomas, aparentemente podrían desaparecer durante un periodo de tiempo después de tomar un antídoto. El veneno podría tardar meses en surtir efecto, pero era casi imposible encontrar una cura para cualquiera que no fuera el que lo hizo. Cada una de las espadas de Cuervo tenía un veneno diferente, pero sabía que ese era el que él había usado, no lo dudó ni por un momento. Ella lo miró, viendo la mirada suplicante en sus ojos. Ella miró a Gaara, viendo su mirada enloquecida y expresión enloquecida. Se imaginó a la pequeña pelirroja que solía sonreírle, gentil y amable. Hizo su elección, hizo girar su abanico, liberando los vientos afilados una vez más. El puño de Kakashi se estrelló contra la cara del ninja del sonido, la fuerza torció su cabeza y rompió su cuello. Agarró el cadáver, arrojándolo a un lado al ninja de Saon que había saltado hacia él. Chocaron, Kakashi se encontró con el ninja caído y les cortó la garganta con un kunai. Arrojó el kunai detrás de él, infundiéndolo con chakra relámpago y apuñalando al jonin de arena que había intentado acercarse sigilosamente a él en el pecho, destruyendo su corazón. Se dio la vuelta, uniéndose rápidamente a Gui y los otros 12 novatos que se habían reunido en su posición. Los únicos que faltaban eran Lee, Sasuke y Neji. Shikamaru lo había visto en las gradas y se dirigió hacia él, arrastrando a Sakura con él. Cuando los alcanzó, Sakura habló. ¿Qué debemos hacer ahora, Kakashi-sensei? La miró a ella, luego al resto de los novatos. No estaban preparados para esto. Tenían talento, sí, pero había un ejército de enemigos Chunin y Jonin en la aldea. Podrían morir en cualquier momento. Quiero que se dirijan al monumento Hokage y a los refugios. Todavía no están listos para este nivel de combate. Gui los llevará allí mientras yo busco a Lee, Sasuke y Neji. Gui asintió con la cabeza ante su sugerencia, se dio la vuelta y abrió un agujero en la pared cercana. Ahora, vete. Kakashi se apartó de un salto, sin esperar a escuchar sus respuestas. Consideró ayudar a Naruto, pero parecía estar defendiéndose de Gaara por ahora. Los demás eran su principal preocupación. Lo más probable es que Neji todavía estuviera herido por su pelea, y Sasuke también había usado el Chidori, tomando casi la mitad de su chakra.
Se dirigió hacia las gradas, su última posición conocida. Cuando llegó allí, vio que se estaba librando una batalla. Temari, el espía del que el Hokage le había informado cuando él y Sasuke regresaron, parecía haber sido descubierto, luchando contra el usuario de la marioneta. Lee también estaba allí, luchando contra ese Jonin, Baki, Kakashi. Alguien susurró su nombre. Mirando a su alrededor, vio a Sasuke y Neji, escondidos en las escaleras que conducían a la arena. También había un par de ninjas enemigos inconscientes. Se veían agotados, sin duda la pelea fue difícil para ambos. Sasuke tuvo que proteger a Neji mientras luchaba con una pierna sana. Se unió a ellos, escondiéndose en las escaleras y buscando enemigos que se acercaran. ¿Son buenos para viajar? Me gustaría llevarlos a los refugios. Ambos negaron con la cabeza. No le sorprendió, pero tampoco le gustó la situación. Está bien, voy a ayudar a Lee, ustedes se quedarán aquí y se asegurarán de que nadie los encuentre. Kakashi salió, analizando la pelea de Lee con Baki. El niño estaba usando una vara de bambú como bastón improvisado, usándolo de manera experta para atacar al Sand Jonin. El chico fue rápido, esquivando de manera experta el ataque de Baki, pero había algo extraño. Lee se estaba moviendo más de lo necesario para esquivar el ataque, y Baki no era tanto como golpearlo, sino cortarle algo, pero no había nada en su mano. Se levantó la diadema, revelando su Sharingan. Ahora podía verlo, una espada de viento sostenida en la mano de Baki. Esto dificultaba las cosas. La pala de viento era una técnica muy difícil de realizar pero muy peligrosa. Era tan afilado como una hoja y tan ligero como el aire, ya que estaba hecho de él. La parte más peligrosa de la técnica fue la dificultad para bloquearla. Tratar de bloquearlo con otra espada era imposible, simplemente rodearía la espada y continuaría su camino. Sin embargo, también había una debilidad, el usuario no pudo bloquear los ataques con la espada. Sin embargo, Lee estaba esquivando bien una espada. Lo único que confundía a Kakashi era cómo el chico lo estaba esquivando también. La hoja era casi invisible, lo que le daba a cualquier persona sin la capacidad de ver el chakra un momento muy difícil. Bueno, no importaba en este momento, tenía que conseguirlo y ayudar al Genin. Kakashi se apresuró a entrar, el crepitar de un rayo llenando las gradas. Baki se agachó bajo la espada de bambú, balanceando la suya hacia el chico, Lee, quien simplemente se hizo a un lado, esquivando el ataque. Se estaba irritando rápidamente, primero la traición de Temar y ahora este Genin, enfrentándose cara a cara con él. Era rápido, moviéndose con experiencia e intención, sin mostrar la vacilación o el nerviosismo que la mayoría de los Genin mostraría ante la idea de enfrentarse a un Jonin. Baki arremetió con una patada, dirigida hacia el estómago del niño. Para su sorpresa, agarró su pie, luego lo arrojó hacia la pared a su lado. Se ajustó rápidamente, plantando los pies en la pared y doblando las rodillas para absorber el impacto. Se lanzó de la pared, sintiendo que el cemento cedía ligeramente mientras se apresuraba a regresar para encontrarse con Lee. Blandió su espada, apenas fallando en su mejilla. Envió una ráfaga de viento desde su palma, moviéndolo hacia un lado en el aire para evitar la patada alta de Lee en su torso. Aterrizó en el suelo, mirando a su oponente. Esto no era normal, el niño era demasiado fuerte y rápido para ser un genin normal. Este nivel de fuerza lo pondría casi al nivel de Jonin, lo único que lo retenía era la falta de ninjutsu demostrado. Su ojo se entrecerró, tratando de pensar en una solución. No podía usar ninjutsu, arriesgarse a lastimar a Kankuro detrás de él. Lee estaba esquivando su espada de viento con facilidad y estaba esquivando el taijutsu de los chicos. Estaban en un punto muerto. Miró hacia un lado, viendo a un par de shinobis de arena acercarse desde la arena, refuerzos. Los reconoció, nivel Chunin y recientemente ascendido también. Se apresuraron hacia Lee, sin ser sutiles en lo más mínimo. Estaba a punto de reprenderlos para que fueran a ayudar a Kankuro pero era demasiado tarde, ya estaban demasiado cerca. El primer shinobi aterrizó cerca de Lee, con un puño ya volando. Lee se agachó bajo el ataque, su bambú se balanceó bajo. Baki vio como el palo aparentemente inofensivo golpeaba la pierna del shinobi, doblándola hacia atrás mientras el rostro del ninja de arena se transformaba en una expresión de agonía. Lee se levantó de su posición en cuclillas, lanzó su bastón al aire y agarró al ninja, sacando un kunai de la bolsa del Sand Ninja con su otra mano. Lanzó al ninja al otro detrás de él, haciéndolos chocar en el aire. Lanzó el kunai, viendo como una pequeña onda de choque parecía formarse por la fuerza de su brazo, atrapando el bambú que cayó del aire. El kunai atravesó a ambos ninjas, perforando sus corazones.
Bucky apenas vio el kunai mientras cortaba el aire. Sí, definitivamente no es normal. Su fuerza física era increíble, del tipo que uno esperaría de ese Jonin, Miguyo, incluso el Raikage, personas que habían perfeccionado su fuerza física durante toda su vida, no de un simple genin. ¿Podría ser? ¿Era este niño el Jinchūriki de la hoja? ¿Era posible que el zorro le diera a su anfitrión mucha fuerza física, siendo la suya legendaria por ser capaz de aplastar montañas y causar tsunamis con un movimiento de su cola? Esto no era bueno, necesitaba refuerzos si estaba lidiando con un Jinchūriki, pero no podía dejar solo a Kankuro. Tenía que esperar que Kankuro pudiera derrotar a Temari pronto y ayudarlo a lidiar con Lee. Chocaron de nuevo, ambos demasiado rápido y demasiado hábiles para ser derribados por el otro. Se lanzaron bambú y palas de viento, pero ninguna alcanzó su objetivo. Bucky escuchó algo detrás de él, el chisporroteo de una luz y se estaba acercando rápidamente. Se desconectó, saltó a un lado y se volvió para ver la nueva amenaza. Era Kakashi Hatake, su famosa Lightning Blade en la mano y dirigiéndose directamente hacia él. Se estaba moviendo rápido, sus pasos hacían que el concreto debajo de él se agrietara y se astillara debido a la fuerza de sus pasos. La espada del rayo se extendió y Bucky la enfrentó con su propia espada de viento. Los dos chocaron, Bucky sintió el relámpago de la mano de Kakashi recorriendo su cuerpo, ganando ligeramente a pesar de la ventaja elemental. Hubo una pequeña explosión después de que el jutsu chocó, enviando a Bucky volando por encima de la barandilla y fuera de las gradas. Se agarró a la barandilla, se colgó del borde y escuchó un grito de voz. Mirando hacia arriba, vio a Kankuro salir volando de las gradas también, el viento lo azotaba. Saltó de la pared, alcanzó a Kankuro en el aire y aterrizó en la arena. ¿Puedes ponerte de pie? Preguntó Bucky, sin perder el tiempo mientras trataba de poner a Kankuro de nuevo en pie. Kankuro asintió con la cabeza, de pie con las piernas ligeramente temblorosas. Su marioneta se había ido, probablemente destruida por Temari. Ese sí, estoy bien, sensei. Bucky asintió rápidamente. Bien. Tenemos que salir de aquí y retirarnos, encontrarnos con algunos de nuestros shinobi. Kankuro se volvió hacia él, desconcertado. Pero Bucky-sensei, ¿qué hay de Temari? Bucky miró a su alumno. No importa en este momento, Kankuro. Lo que más importa es nuestra supervivencia y asegurarnos de que Sand gane esta pelea. No podemos hacer eso si estamos muertos. Vio como Kankuro asintió vacilante. Los dos abandonaron rápidamente el estadio, vigilando a los que peleaban. Todos miraron hacia él, pero no hicieron ningún movimiento para seguirlo. Después de esa pelea, no estaba muy seguro de que ellos ganaran esta batalla. Sasuke miró desde las escaleras, viendo al ninja de la arena con el que Kakashi y Lee lucharon huir. Regresó y agarró a Neji, levantándolo de la pared contra la que estaba sentado. Gracias, Sasuke, pero debería estar bien para estar solo. Sasuke asintió, dejándolo ir y dándose la vuelta, viendo cómo Kakashi venía de la esquina y aparecía en la parte superior de las escaleras. ¿Ustedes dos están bien? Sasuke y Neji asintieron, y Sasuke preguntó qué estaba pasando. ¿Qué está pasando ahí fuera? Kakashi lo miró por un momento antes de hacer un gesto a su lado, apareciendo Temari y Lee también. Bajaron las escaleras y se unieron a ellos, Kakashi les explicó la situación. Parece que la aldea de la arena se ha aliado con el sonido oculto. Ambos están tratando de destruir la hoja oculta, usando los exámenes de Chunin como una forma de infiltrarse en nosotros. Sasuke hizo un gesto hacia Temari, preguntándose sobre su participación en todo esto. Kakashi no necesitaba palabras para entender lo que estaba preguntando. Temari aquí fue nuestro informante, informándonos sobre el ataque antes de tiempo. La evacuación de la hoja había comenzado tan pronto como comenzaron los exámenes Chunin. Una vez hecho esto, comenzará el contraataque. Ustedes no están listos para este tipo de pelea. Por lo tanto, quiero que te dirijas al monumento Hokage y entres a los refugios. Lee, los guiarás allí y conocerás a Gui, él siguió adelante con el resto de tu clase. ¿Alguna pregunta? Sasuke estaba un poco molesto por ser puesto al margen, pero si Lee también estaba siendo enviado allí, no estaba en posición de discutir. Curioso, preguntó dónde estaba Naruto, Kakashi lo miró por un momento antes de responder. Todavía está luchando contra Gaara. Ahora, adelante chicos. Todos asintieron, Sasuke una vez más envolvió el brazo de Neji alrededor de su hombro para ayudarlo a viajar, Lee guiando el camino. Salieron de las gradas, Sasuke miró a Naruto por un momento. Se paró frente a ese monstruo, Gaara, que se había transformado en un demonio de arena con cola.
Su postura era tan segura como siempre, nunca flaqueó incluso en presencia de algo así. Continuó, siguiendo el ejemplo de Lee, pero no pudo evitar pensar en las habilidades de Naruto. Era tan fuerte, y ahora sabía que tampoco era el único. No podía imaginar enfrentarse a una bestia como Gaara, pero Naruto no dudó en hacer eso. Eran monstruos que estaban en un nivel completamente diferente. Monstruos que estaban al mismo nivel que Itachi. Hasta que se unió a ellos, no creía que pudiera alcanzar a su hermano. Toffee vio como Gaara de repente se desplomó hacia adelante, su cuerpo se aflojó e inmediatamente se fue a dormir. Estaba confundido, preguntándose qué estaba pasando hasta que comenzó. Chakra parecía impregnar el aire, el cuerpo de Gaara era consumido por la arena y crecía exponencialmente. No podía ver de dónde venía la arena, era como si se estuviera formando a partir del aire. Se vio obligado a retroceder más y más, finalmente decidió abandonar el suelo por completo, atando sus cuerdas a las nubes y aparentemente parado en el aire. Gaara era enorme ahora, se parecía a una especie de mapache y ocupaba casi todo el estadio. El cuerpo real de Gaara estaba en la frente del constructo, solo la parte superior de su cuerpo era visible. Toffee siguió mirando, preguntándose qué estaba planeando. Ahora era grande, sí, pero ¿de qué servía si estaba dormido? Repentinamente, los ojos del constructor parecían brillar, convirtiéndose en un dorado brillante en lugar de un tono oscuro. Con él, una voz tronó de su boca. ¿Sí? He vuelto, bebé. Toffee lo miró, aún más confundido. Esa no era la voz de Gaara, no se parecía en nada a él y Gaara todavía estaba dormido. ¿Fue algún tipo de personalidad dividida? ¿O había más cosas sobre el espíritu de la arena de las que Temari le había hablado? Entonces, Toffee escuchó una voz familiar que venía detrás de él. Naruto. Se dio la vuelta, el entorno se transformó en la conocida alcantarilla donde vivía el zorro. Ahora estaba un poco molesto. Primero los extraños sucesos con Gaara y ahora el zorro quería hablar con él después de ignorarlo durante todo el mes. ¿Eh? ¿Qué querías, Fox? La bestia le resopló, molesta por el apodo. Ese chico con el que estás peleando, te digo que es como tú. Toffee arqueó una ceja, preguntándose qué quería decir exactamente. ¿Se refería a una reencarnación? Ciertamente explicaría su fuerza, pero no tenía mucho sentido. A no ser que, entonces, realmente hay más de ustedes por ahí. Ese espíritu de arena es una bestia con cola. ¿También tiene a alguien sellado en él? El zorro lo miró fijamente, aparentemente un poco sorprendido por sus palabras, pero la mirada se desvaneció rápidamente. Sí, dentro de ese chico está mi hermano, Shukaku, el mapache de una cola. No es muy inteligente, pero su habilidad para controlar la arena lo hace peligroso en el desierto. Toffee enarcó una ceja. Entonces, Gaara puede controlar la arena, pero ¿qué obtengo de ti? ¿Un dolor de cabeza? Jejeje. El zorro lo sorprendió, sin levantarse ante el golpe y simplemente mirándolo con determinación. Parecía estar dudando, algo que Toffee nunca había visto del zorro. Dime, ¿qué vas a hacer con el chico ahora? Claramente es inestable, probablemente sería más fácil matarlo o al menos. Toffee tarareó sus palabras, fingiendo pensarlo, pero ya lo había decidido. Temari le había pedido que ayudara a Gaara, y claramente lo necesitaba. Gaara era otra persona que había sufrido, su vida estaba dictada y controlada por su padre, algo que Toffee sabía muy bien. Si el anciano no mataba a Rasa, Toffee se aseguraría de terminar el trabajo. No, tenía que ayudar a Gaara y Gaara había dicho que podía ayudarlo derrotándolo. Le sonrió al enorme zorro. Jejeje. Eso sería demasiado fácil. Nope, voy a salvar a este niño, lo arrastraré a mi familia por la fuerza si es necesario. Además, siempre quise un cocodrilo como mascota. Pudo ver que el zorro estaba confundido por sus palabras, pero lo ignoró, volviéndose hacia Shukaku, el espíritu de arena. Tenía una pelea que ganar. Levantó una palma apuntando a la cara de la criatura, pero asegurándose de evitar a Gaara. Sobrecalentar. Las cuerdas convirtieron parte de su rostro en vidrio, lo que provocó que One Tails gritara de ira más que cualquier otra cosa. Esa arena orgánica compuso todo su cuerpo. Puso todo lo que tenía en ese, pero la cebada atravesó a la criatura. No sería capaz de vencer a esta cosa, no sin algo más pesado de lo que tenía actualmente. La fuerza física era inútil contra él, y los efectos de su ataque elemental más poderoso ya se estaban curando, el vidrio fue reemplazado lentamente por arena. Entonces, Shukaku lo miró. Oye. Eso te lastimó, estúpido zorro. Toma esto. Estilo de viento. Drilling Air Bullet. ¿Qué? La bola de aire comprimido se estrelló contra él.
Recogió su haki, sus brazos y piernas se volvieron negros mientras trataba de bloquear el ataque. Fue enviado a volar, sin esperar un ataque tan poderoso de la bestia. Su espalda se estrelló contra algo, lo que lo llevó a cubrirse la espalda con haki también. Lo que sea que golpeó detuvo su impulso. Cavó en lo que parecía ser una roca y miró a su alrededor. Estaba en la montaña Hokage. Sintió un dolor en el pecho que le hizo toser en las manos. Miró hacia abajo, viendo sangre. No esperaba que pudiera usar ninjutsu, esperaba más ataques de arena. Ese ataque fue fuerte, podría haberme matado si no hubiera levantado mi haki. Miró a Shukaku, un plan formándose en su mente mientras tomaba el aire. Shukaku solo apareció después de que Gaara se fue a dormir. Lo más probable es que solo uno de ellos pueda controlar su cuerpo a la vez y Gaara no puede dejar que se haga cargo voluntariamente. Gaara tuvo que forzarse a sí mismo a perder el conocimiento para dejar salir a Shukaku. Si puedo despertarlo, entonces Shukaku debería ser obligado a retroceder por la conciencia de Gaara. Tomó el aire, asegurándose de mantenerse en lo alto y lejos del pueblo. Ese ataque fue devastador. Mirando detrás de él, ahora había un gran cráter en la montaña y Doffy no quería saber qué podía hacer eso con los edificios. Aún así, tenía que terminar con esto rápidamente, estaba comenzando a cansarse después de usar su overhead tantas veces. Todavía no era muy eficiente con eso, no estaba acostumbrado a crear el chakra de fuego necesario. Estilo de viento. Perforación de balas de aire. Shukaku le disparó más balas, Doffy saltó rápidamente por el aire para esquivarlas. Sin embargo, las balas eran grandes, lo que lo hacía muy difícil. Ahora estaba frente al mapache, corriendo hacia el cuerpo de Gaara. Oh, no, no lo haces. La arena salió de lo alto de la cabeza de Shukaku, corriendo hacia él. Era rápido, más rápido que la arena que Gaara había usado, sin duda una prueba de lo poderoso que era Shukaku en realidad. Creó un clon de cuerda, los dos se separaron a medida que se acercaban por ambos lados, haciendo que la arena se derramara en dos. Usando toda su fuerza, ambos despegaron, un fuerte boom sonó mientras se lanzaban hacia Gaara. Usaron sus cuerdas para sacarlos del camino de la arena que se elevaba sobre la frente de Shukaku. Su clon fue atrapado, siendo arrastrado hacia Shukaku y aplastado por su cuerpo. Doffy siguió adelante, con una pierna levantada y vestida con haki mientras golpeaba a Gaara. Se levantó un muro de arena, un último esfuerzo por proteger a su anfitrión. Su pierna impactó, doblando la arena pero sin romper completamente. Aún así, su impulso aún no se había detenido y Doffy no había terminado. Patada tempestad. Una brizna de viento fue producida por su patada, cortando la barrera de arena y permitiéndole romper. Su pierna continuó hacia adelante, impactando el costado del rostro de Gaara. Levántate y brilla. Shukaku comenzó a gritar y gritar, su forma se hacía cada vez más pequeña a medida que lo enviaban de regreso al subconsciente de Gaara. No. Y acabo de llegar aquí también. De repente, la forma de Shukaku volvió a la arena ordinaria, perdiendo el aspecto orgánico que tenía antes. Gaara estaba despierto, mirándolo con los ojos muy abiertos mientras simplemente le sonreía. Gaara cayó, montando la arena que caía para bajar con seguridad mientras Doffy creaba una escalera de cuerda. Los dos llegaron al suelo, Gaara de espaldas y mirando hacia arriba mientras Doffy estaba encima de él. Había miedo en sus ojos, miedo sincero y genuino. Comenzó a arrastrarse lejos de él. No, mantente alejado de mí. No dejaré que este sea el final, no dejaré que mi existencia se detenga aquí. Doffy frunció el ceño, esquivando los pequeños trozos de arena que Gaara le estaba arrojando. Ni siquiera lo estaba controlando más, simplemente usando sus propias manos. Doffy alcanzó al chico que ya se había detenido, temblando. Doffy se inclinó ligeramente y luego extendió una mano hacia el chico. Gaara lo miró por un momento, luego lo miró, confundido. No entiendo, ¿qué estás haciendo? Doffy solo lo miró, todavía frunciendo el ceño y con la mano aún extendida mientras respondía a su pregunta. Tuvimos un trato, ¿recuerdas? Gaara lo miró con sorpresa, luego miró la mano una vez más. Fue una cosa lenta, vacilante. Doffy pensó que se rendiría antes de que sucediera. Gaara tomó su mano y Doffy sonrió. Hiruzen se estaba cansando, la lucha estaba pasando factura. La reanimación de Tobirama fue aparentemente imposible de destruir permanentemente, simplemente reformándose momentos después. Su vejez lo estaba alcanzando, su chakra no era el que solía ser, y podía sentir sus huesos crujir mientras los empujaba al límite. Hiruzen Sarutobi realmente había caído. Aún así, eso no significaba que hubiera terminado, todavía no.
Le dijo a Jiraiya que cuidara el muro de la aldea porque él se ocuparía de esto él mismo y no fallaría. Se agachó debajo de la pierna de Tobirama, esquivando la patada y sacando su otra pierna de debajo de él, lo que lo hizo caer. Lanzó a Enma detrás de él hacia Orochimaru que se acercaba a él, Enma transformándose en el aire para enredarse con el hombre pálido. Haciendo un sello de mano, sopló fuego sobre el cuerpo tendido de Tobirama. Tobirama era mucho más fuerte en vida que esta simple marioneta. Orochimaru probablemente embotó la mente del Exocage para evitar que rompiera su control. Cualquiera sea la razón, funcionó a su favor, y rápidamente se puso a trabajar mientras Tobirama se regeneraba. Shadow Clone Jutsu. Un clon apareció junto a él y continuó con sus señas con las manos, formando la técnica que su sucesor había utilizado hace más de 12 años. Ninja Art. Reaper de Arceal. Podía sentir un escalofrío, algo que se enroscaba a su alrededor y le daba un ligero tirón. La técnica se había activado e iba a usarla para acabar con Orochimaru. Su clon de sombra se quedó junto al cuerpo de Tobirama, esperando que se regenerara mientras corría hacia Orochimaru y Enma. Ahora, Enma. Mirándolo brevemente, el rey mono asintió antes de transformarse en su forma de bastón. Prisión adamantina. Enma se clonó a sí mismo, creando docenas de bastones que se conectaron alrededor del cuerpo de Orochimaru, atrapándolo en su lugar. Irusen se acercó a su antiguo alumno, colocó sus manos sobre sus hombros y comenzó la técnica. ¿Qué es eso, maldito tonto? Dijo Orochimaru, sin duda al ver el espíritu del segador detrás de él. Irusen se rió entre dientes, ¿eso? Ese es el precio que vamos a pagar, Orochimaru. Tú, por todo el dolor y sufrimiento cruel e innecesario que has causado al mundo. Y yo, por no detenerte hace tantos años. Juntos, pasaremos el resto de nuestros días en el estómago del dios de la muerte. Orochimaru estaba entrando en pánico, tal como esperaba. A pesar de toda su confianza, Orochimaru siempre había tenido miedo del concepto de muerte. Era su debilidad, una debilidad que lo había llevado a la locura. Sintió que el brazo del dios de la muerte atravesaba su estómago y entraba en el de Orochimaru. Se aferró a su alma y empezó a tirar. Irusen sintió una pequeña oleada de recuerdos, su clon tuvo éxito en su tarea y selló a Tobirama. Orochimaru sonrió maniáticamente, Irusen curioso cuando Enma lo llamó. Cuidado, Sarutobi. Sintió la espada que había sentido atravesar su pecho. Ignoró el dolor e instó al dios de la muerte a seguir tirando. Mirando hacia abajo, pudo ver el alma de Orochimaru, siendo arrastrada por sus brazos. Lo miró a los ojos, viendo el rostro lívido y conmocionado que había adoptado. ¿Por qué? ¿Por qué no esquivaste eso? Irusen comenzó a reír ante la desesperación. Porque no tendría sentido. Esta técnica mata al usuario después, lo que significa que mi destino ya ha sido sellado. Orochimaru rugió, golpeando tanto el agarre de Enma como el del dios de la muerte, pero no sirvió de nada. Sintió que el chakra de Orochimaru comenzaba a salir de él, intentando desesperadamente todo lo que podía para escapar. Irusen podía sentir el tirón del dios de la muerte debilitándose mientras se quedaba sin chakra, ese clon de sombra tomó la mitad de su chakra restante. Por lo general, cuando un clon se disipaba, el chakra restante regresaba al usuario. En este caso, simplemente fue comido por el dios de la muerte, dejando sus reservas de chakra peligrosamente bajas. Miró hacia abajo, viendo los brazos del alma extendidos ante él. Escuchó un impacto contra la barrera. Al volverse, vio a alguien atacando la barrera con un jutsu de fuego, una pelirroja colgada de su hombro. El niño parecía enojado y desesperado, haciendo todo lo posible para romper el campo de fuerza púrpura. Naruto estaba aquí, mirándolo. Volvió a mirar los brazos que tenía delante, antes de volver a mirar a Naruto. El chico se quedó allí por un momento, completamente inmóvil cuando sus ojos se encontraron. Irusen le sonrió y el ceño fruncido de Naruto empeoró. Comenzó a gritar algo, pero Irusen no pudo oírlo, no pudo leer sus labios más allá de las chispas y brasas de los rayos que disparó a la barrera. Vio cómo Naruto comenzaba a colapsar, sin duda usando lo último de su chakra. Se volvió hacia Orochimaru. Orochimaru, puede que no te lleve conmigo este día, pero me llevaré lo que más quieres. No seré yo quien tome tu cabeza, le daré a mi sucesor ese honor. Orochimaru se burló de él, gruñendo. ¿De qué estás hablando, viejo tonto senil? Minato está muerto. Irusen se rió entre dientes cuando la daga del dios de la muerte descendió. No estaba hablando de Minato. La daga golpeó, cortando los brazos del alma de Orochimaru. Gritó, era una cosa malvada y fea. Su brazo comenzó a ponerse negro y morado, estaban comenzando a morir.
Lo había hecho, le había quitado el ninjutsu de Orochimaru. Emenis, mis brazos. ¿Qué le has hecho a mis brazos? No pudo evitar reír, incluso a pesar del dolor del proceso de sellado. Comenzó a caer hacia atrás cuando su vida fue arrebatada por el dios de la muerte. Podía sentir la espada de Orochimaru atravesar su pecho. Orochimaru la tomó dentro de su boca y apuñaló su cuerpo boca abajo. Lo ignoró, pensando en el chico rubio que había llorado por él momentos antes. Naruto, buena suerte mi chico. En este día, Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage y dios de Shinobi, había fallecido. No lo podía creer. Lo apuñaló con todas sus fuerzas restantes una y otra vez y todavía no podía creerlo. Había perdido. Su antiguo sensei estaba muerto, pero aún estaba perdido. Miró el cuerpo destrozado del ex Hokage, su rabia aumentaba mientras luchaba por siquiera levantar los brazos. Todo esto, la muerte del Hokage, la destrucción de la hoja oculta, nada de eso valdría la pena perder su ninjutsu. Se tragó la hoja Kusanagi cuando el sonido 4 dejó caer la barrera y apareció ante él. Su voz era débil, tranquila y la odiaba. «Llévame de vuelta», ordenó. Le echaron los brazos moribundos sobre sus hombros y lo llevaron de regreso a uno de sus escondites mientras huían de la aldea. Mirando a su alrededor mientras viajaban, la invasión no había salido bien. El anciano debió haberlo descubierto de alguna manera, colocando defensas por adelantado para la invasión. Podía ver a Jiraiya en una de las paredes lejanas, sus sapos luchando contra las grandes serpientes que su ninja había convocado. El sonido y la arena estaban retrocediendo lentamente. La invasión había sido un completo fracaso. Necesitaba volver ahora. Necesitaba encontrar una cura para todo lo que Sarutobi le había hecho. Incluso el contacto de sus brazos contra los que lo llevaban era insoportable, y el dolor sin duda iba a empeorar. Lo intentó de nuevo, solo en caso de que la primera vez hubiera sido una casualidad, canalizando chakra desde su torso hacia sus brazos. El chakra se detuvo tan pronto como llegó a sus hombros. Los sellos de manos se basaron en la conexión entre el chakra de las manos y el resto de su cuerpo. Sin eso, cualquier jutsu que requiriera sellos manuales estaba fuera de su alcance. Gruñó, maldiciendo a la hoja por todo lo que le había hecho. Pensó en las palabras del anciano por solo un momento antes de descartarlas, ni siquiera quería imaginarse a Sarutobi en ese momento. Una parte de él seguía absorbiendo el hecho de que estaba muerto, la otra parte le decía que no había sido él quien lo había matado. Perdió la oportunidad de demostrar que había superado al dios de Shinobi. Sin su ninjutsu, solo tenía una esperanza de sobrevivir en el mundo Shinobi. Los Akatsuki todavía lo perseguían, todavía intentaban matarlo y recuperar el anillo que había robado. Necesitaría un nuevo recipiente ahora. Los cuatro del sonido no eran lo suficientemente fuertes para lidiar con Naruto de manera eficiente, dudaba que pudieran derrotarlo y agarrarlo en silencio. Eso dejaba solo una opción. Si no podía curar sus brazos, Sasuke Uchiha se convertiría en su próximo recipiente. Fin del capítulo. Capítulo 9. Se paró en la parte superior del techo de tejas, furioso por el inútil Anbu, simplemente parado allí mientras veían a su Kage morir frente a ellos. Colocando a un inconsciente Gaara más sobre su hombro, usó su otra mano para atar cuerdas al Anbu, sacándolas del techo y apartándolas de su camino. Miró al anciano, su atuendo de batalla puesto mientras tenía sus manos apretadas alrededor de los hombros de Orochimaru. Los dos simplemente se quedaron allí, mirándose el uno al otro. Suaki lo estaba confundiendo, tratando de decirle qué estaban haciendo los dos, pero no podía entenderlo. Hablaba pero las palabras no tenían sentido, como si fuera un idioma completamente diferente. Miró la espada, la hoja que sobresalía del pecho del anciano, con incredulidad en su rostro. Gruñó, una palma sobresaliendo hacia adelante y enfrentando la barrera púrpura que lo separaba. Vamos, Naruto, no deberías estar tan molesto. Después de todo, llevo muchos años contigo en el arte de la guerra, dijo el anciano, esquivando una bola de nieve. TCH. Cállate, no pierdo con nada ni con nadie. Ahora, toma esto. Sus brazos comenzaron a difuminarse mientras lanzaba bola de nieve tras bola de nieve al anciano que se escondía detrás de su fuerte de nieve. Comenzó a jadear, cansándose del esfuerzo, cuando sintió que algo frío le recorría la espalda, debajo de toda su ropa de invierno. Ah. Se dio la vuelta, mirando al anciano que tenía una gran sonrisa en su rostro y comenzó a huir. Maldita sea, viejo. Vuelve aquí. Hiruzen se dio la vuelta, reprendiendo al chico rubio, pero su sonrisa nunca disminuyó. Idioma, Naruto. Sobrecalentar. Su feroz ataque brotó de su palma, impactando la barrera y enviando chispas y brasas volando. Observó con atención, buscando alguna abertura.
Miró a los que sostenían la barrera, los pensamientos se aceleraban mientras consideraba sus opciones. Tenía dos. El primero, conserva su chakra y rompe la barrera, sin duda solo sostenido por los cuatro ninjas en las esquinas. Pero había un problema con eso, era demasiado lento. El anciano seguramente estaría muerto cuando llegara allí. Si pudiera alcanzarlo rápidamente, podría usar su operación de reparación y usar sus cuerdas para mantener unido al anciano hasta que llegaran los médicos. Entonces, eso dejó la opción 2, tratar de romperla con todo lo que tenía. Observó el cadáver carbonizado que tenía detrás, obteniendo todo lo que necesitaba saber. No podía arriesgarse a tocar esta barrera, incluso con su haki no había garantías de que no moriría de inmediato. No podía correr ese riesgo en este momento, necesitaba salvar al anciano. Frustrado, vertió más chakra en su palma. ¿Dónde diablos estamos, viejo? Hiruzen suspiró ante su lenguaje vulgar, antes de adoptar una sonrisa y colocar una mano en la parte superior de la suya. Esto, Naruto, es la parte superior del monumento Hokage. ¿Recuerdas lo que es el monumento Hokage, verdad? Adoptó una expresión pensativa, un dedo tocando ligeramente su barbilla antes de que su rostro se iluminara al reconocerlo. ¿Sí? Es ese acantilado con las caras feas, jejeje. Hiruzen simplemente se rió de sus acciones cuando finalmente llegaron al borde del acantilado, justo encima de la cabeza del cuarto Hokage. Miraron hacia el pueblo, los dos en silencio por un momento mientras disfrutaban de la vista. Hermoso, ¿no es Naruto? Avanzó, mirando a la aldea antes de mirar al Hokage, encogiéndose de hombros. Solo me parece un montón de edificios. El Hokage se rió, asintiendo levemente con la cabeza. Tienes razón, son solo un montón de edificios. Pero lo que es importante es lo que albergan esos edificios. Las personas que están cerca de ti y que harías cualquier cosa para proteger. Volvió a mirar el pueblo, antes de cruzar los brazos y mirar hacia arriba y lejos del anciano. Todavía me parece el mismo. El Hokage sonrió gentilmente, antes de despeinar el cabello de la rubia. Quizás por ahora, pero creo que encontrarás belleza en este pueblo también, Naruto. Quizás algún día, encuentres una familia que valga la pena proteger en estos muros. Sobrecalentamiento. El rayo ardió al rojo vivo, quemando la superficie de su palma a pesar de que el ataque era suyo. Impactaba la barrera, haciéndola brillar y ondular, pero no caía. Miró a los cuatro ninjas, con el ceño fruncido mientras los miraba. Habían aparecido marcas en su piel, y sus luchas parecían disminuir a medida que lo hacían. No sabía cuáles eran esas marcas, pero tampoco le importaba. Miró al Hokage sorprendido de ver sus miradas encontrarse. Se quedaron allí, mirándose el uno al otro por un momento. El anciano sonrió. ¿Sabes, Naruto? Sigue así y quizás tenga que dejarte hacerte cargo de la aldea. Levantó la vista del escritorio y miró al anciano con un puchero en su rostro infantil. ¿De qué demonios estás hablando? Esto es fácil, solo lees el periódico, lo sellas si estás de acuerdo y lo trituras si no lo estás. Cualquiera podría hacer eso, creo que eres un vago. El Hokage se rió, vio al joven en su regazo estampar papeles en su escritorio. Ambos sabían que el anciano ya los había leído todos, pero no dijeron una palabra al respecto. ¿Y por qué diablos quieres que haga esto de todos modos, viejo? Se supone que los niños de 6 años no deben estar haciendo papeleo, ¿sabes? Es cierto. Realmente no pude salir de la oficina hoy y querías pasar un tiempo conmigo, así que pensé qué mejor manera que unirme a la ardua tarea que es el papeleo. Miró al anciano con una expresión inexpresiva en el rostro. ¿Qué quieres decir con que quería pasar más tiempo contigo? Tu ambu simplemente vino y me agarró y luego yo estaba aquí, maldito viejo. Lenguaje, Naruto. Además, creo que tienes talento en esto. Después de que pase, tal vez puedas sentarte aquí solo y hacer esto. Creo que sería bastante bueno, ¿no? Simplemente frunció el ceño ligeramente. TSH, sí, claro, como si fueras a morir pronto. Viviste tanto tiempo, probablemente tengas un par de décadas más, Dejó a Gaara en el suelo. Podía oírse a sí mismo gritar y enfurecerse con el anciano, pero no podía oír sus propias palabras. Probablemente no eran palabras en absoluto. Ambas palmas estaban frente a la barrera, su chakra lo atravesaba, quemando sus bobinas de chakra mientras viajaba. Estalló a través de sus palmas en forma de hilos fundidos al rojo vivo, cortando el aire mientras chocaba con la pared que lo retenía. Doble sobrecalentamiento. Las chispas y brasas que trajo el choque fueron casi cegadoras. Se estremeció cuando sintió que algunos de los restos de sus cuerdas rebotaban en la barrera y le tocaban la cara.
Usando su pie, movió a Gaara hacia atrás para asegurarse de que no estuviera herido. La barbera simplemente no estaba bajando, los cuatro en las esquinas ya no tenían las marcas en su piel. No, se habían transformado por completo, convirtiéndose en algo parecido a los demonios. Deseaba que dejaran caer esta barrera, para poder mostrarles cómo se ve realmente un demonio. Mantuvo su técnica, sintiendo que su chakra se agotaba por primera vez en su vida. Comenzó a cansarse, su sobrecalentamiento comenzaba a disminuir a medida que se quedaba sin chakra, pero siguió adelante. Podía escuchar al zorro hablar, tratando de llamar su atención, pero estaba demasiado concentrado. Su ataque comenzó a perder el brillo que alguna vez tuvo, y la cuerda al rojo vivo se volvió al rojo vivo en su lugar. Dejó caer el ataque poco después, cayendo de rodillas mientras miraba. El anciano comenzó a caer, muriendo. ¿Se crees que va a morir? Miró a su hermano, gruñendo ante la idea. No seas idiota, Rocinante. Mamá no va a morir, ¿de acuerdo? No la dejaré. Miraron a su madre, que estaba descansando en la cama del edificio en ruinas. No era una casa, ni siquiera un hogar. Era solo un refugio, la única razón por la que Doffy lo aceptó fue para darle a su madre un lugar para descansar. ¿Eh, Doffy? Miró a su hermano. ¿Qué es Rocinante? ¿Sé cómo sucedió esto? Su hermano estaba llorando, incapaz de aceptar la dura realidad que les había traído su padre. Miró a Rocinante por un momento. ¿Cómo sucedió esto? Te diré cómo sucedió esto. Levantó el arma y apuntó al hombre acurrucado en la esquina, apretando el gatillo. Él despertó. Estaba sudando, su respiración era un poco dificultosa cuando se despertó del sueño. Doffy miró a su alrededor, recordando dónde estaba. Su apartamento todavía estaba oscuro y, mirando por la ventana, parecía estar en la oscuridad de la noche. Se levantó del colchón en el suelo y se puso de pie, mirando hacia su cama y asegurándose de que Temari no se hubiera despertado. Ella todavía dormía tranquilamente. La invasión había terminado el día en que comenzó, y decidió dejar que Temari se quedara con él y Gaara con Vergo hasta que se pudieran hacer arreglos de vivienda. Dirigiéndose a la cocina, tomó un vaso de agua y se sentó en la mesa del comedor mientras trataba de detener el temblor de sus manos. Dejó que su haki se desarrollara, revelando el mundo que lo rodeaba. Los sintió, el aura de Temari en la habitación junto a él, Vergo en su propio apartamento ahora despierto y sin duda preocupado por él. Sintió a Gaara, todavía despierto y en una azotea cercana. Se concentró, apuntando su haki en dirección a la casa de Sakura. La sintió allí, todavía dormida y perfectamente a salvo. Sus manos dejaron de temblar. Se levantó, abrió la ventana de la cocina y salió. La luna estaba alta en el cielo, el aire fresco y fresco. Había una ligera brisa que lo hacía aún mejor. Saltó a través de algunos tejados, deteniéndose una vez que llegó a Gaara. Estaba de pie en el borde de un tejado, mirando hacia arriba y mirando la luna. Doffy fue a su lado, sentado en el borde del techo, riendo levemente. Espero que no estés pensando en saltar. Eso haría que todo el esfuerzo de ayer parezca un desperdicio. Gaara miró hacia abajo, su rostro impasible mientras negaba con la cabeza. No, solo estoy pensando en cosas. La sonrisa de Doffy se desvaneció mientras miraba a su compañero Hinchuriki. Oh, ¿y qué tienes en mente, Gaara? Gaara se quedó en silencio por un momento, antes de decir sus pensamientos. Padre está muerto. La arena oculta necesitará un nuevo Kasekage. ¿Y deseas convertirte en el nuevo Kasekage? Los dos se miraron. Gaara pareció vacilante por un momento que lo sorprendió. Doffy solo miró, su rostro solo mostraba curiosidad. Yo, le debo a Sand muchas cosas. He hecho muchas cosas malas en Sand Village, cosas que deseo compensar. Pero no quieres dejarnos a Temar y Yami en la hoja, ¿verdad? Los ojos de Gaara se agrandaron antes de que volvieran a la normalidad, asintiendo con la cabeza. Doffy comenzó a reírse del pelirrojo. Deberías hacer lo que desees, Gaara. Temar y yo te apoyaremos sin importar tu decisión. Después de todo, para eso es la familia. Gaara ganó una mirada pensativa en su rostro. Eso me hace pensar. Me hace pensar en lo que está haciendo Kankuro en este momento. Ante la mención del titiritero, Doffy se burló. TSH, debería estar entregando una cura para su veneno ahora mismo. Temari les había contado el veneno que Kankuro le había dado. Si bien las negociaciones para la rendición de Sand no se han resuelto, Doffy dudaba que terminarían dándoles la cura. Los altos mandos de la aldea no estaban preocupados por un ex ninja de Sand, hija del Kasekage o no. Es más probable que la devuelvan a la arena que dejar que la utilicen como palanca.
Eso significaba que tenían que encontrar una cura por su cuenta. ¿Por qué demonios tu hermano tiene un veneno tan estúpido sobre él de todos modos? ¿De qué sirve un veneno que solo mata después de un par de meses? Para esta situación exacta. Ya, estoy seguro de que habría varias cosas que sacrificarías para obtener la cura y salvar a Temari. Ahora, imagina que el veneno corre a través de docenas de shinobi. Una aldea puede terminar dando algo importante para salvar a esos ninja. Doffy se burló de la explicación y la situación. Si ese es el caso, entonces la arena probablemente tratará de usar la cura de Temari como palanca. Conociendo la política, las dos partes discutirán una y otra vez y no conseguirán nada. Gaara asintió con la cabeza ante sus palabras, sin responder. Los dos se sentaron allí por un momento, mirando a la luna mientras disfrutaban de la compañía del otro. Gaara no preguntó por qué Doffy había salido tan tarde y Doffy estaba agradecido por ello. Naruto. Ligeramente sorprendido, miró a Gaara, preguntándose qué quería. ¿Qué pasa, Gaara? Hubo una pequeña sonrisa. Gracias. Se quedó en silencio por un momento, antes de reír. Se puso de pie, estirándose mientras se preparaba para volver al interior. Jejeje. Ya sabes, para ser un ex asesino psicópata, eres un tipo sentimental. Buenas noches, Gaara. Gaara simplemente asintió con la cabeza. Doffy se dirigió a la azotea de su apartamento. Se detuvo y se volvió hacia la persona que lo miraba. Puedes salir ahora, Jiraiya. El sapo sabio apareció en un remolino de hojas, con una expresión seria en su rostro. Los dos se miraron antes de que Jiraiya hablara. Entonces, escuché que tu amigo está en una situación. Por suerte para ti, tengo un sol. ¿Qué quieres, viejo? Jiraiya le suspiró, antes de relajarse un poco y frotar la parte de atrás de su cuello. Está bien, escucha. La hoja necesita un nuevo Hokage, y ya he decidido y convencido al consejo sobre quién será. Doffy miró fijamente a su padrino, preguntándose qué tenía que ver esto con algo realmente. Continuó Jiraiya. El problema es que ha estado fuera de la aldea durante años. Pero, si podemos traerla de regreso aquí, no solo puede ser la nueva Hokage, también puede curar a tu amiga. Doffy arqueó una ceja ante la noticia, ahora sentía curiosidad. Oh. ¿Y quién es esta mujer exactamente? ¿Quién puede curar un veneno que aparentemente puede engañar a todo el personal médico de una aldea oculta? Jiraiya le sonrió. Tsunade, la princesa Slug. Doffy simplemente lo miró, antes de asentir. Había oído hablar de Tsunade, se había enterado de ella en la academia. Ella era una sanadora prodigiosa y una poderosa luchadora, al lado de personas como Jiraiya y Orochimaru. Si alguien podía curar a Temari, sería ella. ¿Cuándo nos vamos? La sonrisa de Jiraiya cayó por un momento, antes de responderle. Bueno, eso realmente depende de ti. Podemos irnos mañana si quieres, pero eso significaría perderte el funer del tercero. Está bien. Nos iremos mañana. Jiraiya lo miró mientras Doffy solo le devolvía la mirada, sin revelar una sola emoción. Jiraiya asintió, su voz era tranquila cuando habló. Muy bien, me reuniré contigo en la puerta este mañana por la mañana. Estaré allí a las 8, solo ven cuando estés listo. El hombre mayor se alejó de un salto mientras Doffy regresaba a su apartamento. Había comenzado a llover. Cerró la ventana para que no le entrara la lluvia y se acercó al frigorífico, con ganas de comer antes de volver a dormirse. Cogió algunas sobras de sopa de miso que Vergo les había preparado hace un par de días. Usando su chakra de fuego, lo calentó, luego comenzó a comer en la mesa. Podía oír la lluvia golpeando contra la ventana. Por supuesto que llovería en una noche como esta. Supuso que mañana también llovería todo el día. Continuó comiendo, pensando en el mañana y su misión de recuperar a Tsunade. Pensó en ir al funeral del anciano, pero no veía el sentido, ya estaba bastante afligido. Ignoró las gotas de lluvia que caían sobre su miso y siguió comiendo. Se levantó y puso el colchón de repuesto debajo de la cama. Ahora era de mañana, alrededor de las 6 o las 7 si tenía que adivinar. Temari todavía dormía, pero la dejó descansar. Consideró desayunar, pero su merienda nocturna lo mantuvo lo suficientemente lleno. Saltó. Fue al baño y se dio una ducha, se secó y se vistió. Cuando salió, Vergo estaba allí, tras haber entrado por la ventana. Doffy se limitó a asentir con la cabeza, sin sorprenderse de verlo. Tengo una misión hoy, Lee. Jiraiya y yo vamos a encontrar el próximo Hokage y curar a Temari. Vergo asintió con la cabeza, con las manos entrelazadas a la espalda. Volvió la cabeza y miró hacia el dormitorio. ¿Y Temari? ¿La traerás contigo? Sacudió la cabeza. No, es mejor que se quede en el pueblo contigo y Gaara.
Asegúrate de que no les pase nada a ellos dos, le. Vergo le hizo un gesto de asentimiento y se volvió hacia la ventana para salir. Le, atraviesa la puerta esta vez. Vergo lo miró, confundido. Pero siempre paso por la ventana. Toffy se rió entre dientes de su amigo. No, los Leafjonin hacen eso, no tú le. Vergo asintió como si tuviera una epifanía repentina. Ah, eso es correcto. Salió por la puerta. Toffy negó con la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. Moviéndose hacia la puerta, vio a Temari todavía durmiendo. Pensó en despertarla para decirle que se iba, pero confiaba en Vergo para realizar esa tarea. Caminó afuera, efectivamente, todavía estaba lloviendo. Se movió rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta del este del pueblo. Miró alrededor de la aldea mientras avanzaba. Hubo varios edificios destruidos y áreas que aún se están buscando en busca de alguien que haya quedado atrapado entre los escombros. Sin embargo, ya había gente que se ponía a trabajar, reconstruyendo el pueblo juntos. Miró hacia arriba, viendo las secciones destruidas de la pared. Ninja estaban allí, usando jutsu de tierra para reconstruirlo rápidamente. Llegó a la puerta, justo a tiempo. Jiraiya ya estaba allí, apoyado contra un árbol mientras se acercaba. ¿Listo para ir, chico? Asintió con la cabeza al hombre mayor. Sí, ¿a dónde vamos primero? Los dos cruzaron la puerta, Jiraiya saludó a los guardias de la puerta mientras lo hacían. Nos vamos a encontrar con algunos informantes míos en un par de días. No sé la ubicación exacta de Tsunade, aparte de ella en algún lugar del este de la Tierra del Fuego. Bueno, entonces será mejor que nos pongamos en movimiento, viejo. Toffy salió disparado del suelo y se dirigió a los árboles junto a la carretera. ¡Ey! Espera. Los dos viajaron por un tiempo, el viaje fue completamente silencioso. Tomó horas, pero ya habían llegado a la ciudad de la que hablaba Jiraiya. Un par de días, ¿eh? ¿Esperabas que caminemos todo el tiempo? ¿Realmente estás envejeciendo, no es así? Jiraiya le frunció el ceño mientras buscaban un hotel. Cállate, mocoso. Toffy se volvió hacia él. Quiero decir, estaremos aquí unos días, así que apurémonos y encontremos un lugar para quedarnos, ¿de acuerdo? Ja, ja, ja. La risa era nerviosa, no es que a Toffy realmente le importara. Llegaron a un hotel, alquilaron una habitación doble para ellos y se quedaron un rato en la habitación. Muy bien, nos quedaremos aquí por un par de días y este viaje entero probablemente será un tiempo. Entonces, quiero enseñarte algo. Enarcó una ceja, curioso por lo que el anciano tenía reservado para él. Jiraiya levantó una mano, una bola de chakra apareció en su palma. Era una técnica interesante, el chakra giraba en múltiples direcciones dentro de un pequeño orbe. Ya podía ver el potencial de la técnica, usándola para perforar casi cualquier cosa. Este de aquí es el Rasengan. Fue creado por tu padre y es una de sus técnicas distintivas. Toffy echó un vistazo más de cerca al orbe giratorio, antes de asentir. Podría usar esta técnica. Bien entonces. Levantó su propia mano, haciendo girar su chakra en su mano. Al principio fue lento, mientras intentaba hacerse una idea de cómo crear la técnica. Su chakra fue más rápido, eventualmente formando un orbe pero no tan silencioso como el de Jiraiya. Parecía más desordenado, no tan ordenado con chakra escapando del orbe. Aumentó su concentración, apretando el orbe mientras le enviaba más chakra. Está hecho. Miró la técnica, sorprendido de lo difícil que era crear. Era una técnica simple en concepto, pero si no hubiera tenido tanta práctica condensando y controlando grandes cantidades de chakra para crear sus hilos, probablemente no lo habría asimilado tan fácilmente. Había algo más, el Rasengan parecía casi incompleto, solo una pizarra en blanco de chakra. Era poderoso, pero dudaba que el cuarto Hokage, que era considerado un genio, se detuviera a crear algo tan simple. ¿Realmente eres otra cosa? ¿Conoces a ese chico? Miró hacia arriba y vio a Jiraiya mirándolo a él y al Rasengan que había creado. Había una pequeña sonrisa en su rostro, pero también había tristeza en sus ojos. Toffy lo miró por un momento antes de sacudirlo, cancelando la técnica. Este Rasengan, voy a experimentar un poco con él, volveré más tarde esta noche. Jiraiya se encogió de hombros. Funciona para mí, no planeaba mostrarte nada más de todos modos. Te veré más tarde esta noche. Toffy asintió, salió por la puerta y salió de la ciudad, llegando a una pequeña zona boscosa. Recreó el Rasengan, mirándolo por un momento y pensando en lo que podía hacer con él. Echó la mano hacia atrás, luego arrojó el orbe a un árbol cercano, soltando su agarre. Voló en el aire por solo un momento antes de disiparse.
Lo intentó de nuevo, esta vez inyectando aún más chakra en la técnica antes de lanzar la cosa. Voló más lejos, esta vez tocando el árbol pero dispersándose tan pronto como él lo hizo. No tenía sentido intentar tirarlo. Tan pronto como tocaba algo, se dispersaba inmediatamente, sin tener nada para mantener el impulso del chakra y su forma estable. Curioso, lo creó una vez más, esta vez atando una cuerda al orbe. Era difícil, ahora tenía que ajustar activamente el chakra del Rasengan para evitar y no afectar la cuerda a la que estaba unido. Envió su chakra por la cuerda hacia el Rasengan, dejando caer el orbe poco después. La bola colgaba allí de la cuerda, Toffy se movía rápidamente para crear y adjuntar más cuerdas. Usar solo una cuerda estaba demostrando ser casi imposible, las cuerdas agregadas ayudaron a aliviar eso hasta que, finalmente, el Rasengan se estabilizó, ahora sostenido solo por sus cuerdas. Hizo rebotar el Rasengan arriba y abajo por un momento. Era casi ingrávido, lo que hacía que el ataque fuera aún más peligroso. Comenzó a hacer girar el Rasengan antes de lanzarlo de nuevo al árbol. Se curvó en el aire, impactó contra el árbol y lo destrozó antes de dispersarse. Miró los resultados. Había una limpia hendidura tallada en la parte delantera del árbol, el Rasengan no encontró ninguna resistencia. Parecía que todavía no tenía el control necesario a través de sus cuerdas para mantener la técnica, pero estaba bien. Podría mejorar, recreó la técnica, sonriendo mientras pensaba para sí mismo. Bueno, ¿de qué el paso 1? Ahora para el paso 2. La lluvia había cesado después del funeral de su padre, Asuma decidió dar un paseo por el pueblo con Kurenai. Era algo extraño, caminar sabiendo que el anciano ya no los estaba cuidando. Era algo que nunca te diste cuenta porque siempre estaba ahí. Ahora, se había ido para siempre. No pudo evitar pensar en la reunión que él y su padre tuvieron hace unas semanas, con Asuma pensando en cuánto tiempo les quedaba a los dos. La triste ironía había aparecido en su rostro, llevándose ese tiempo para siempre. Pensó en Naruto, el Jinchuriki y el pseudo nieto de su padre. Todos sabían sobre el chico ahora. Su espectáculo en la invasión, luchando contra el Jinchuriki de una cola que estaba en una transformación completa, hizo que su nombre se hiciera eco en todo el mundo. No había duda de que Konoha recibiría más negocios después de esa exhibición, tener un genin derrocando a una de las armas secretas de una aldea sin ayuda no era algo que sucediera a menudo, si es que sucedía realmente. Todo el mundo había estado entusiasmado con él, todos los aldeanos lo elogiaban, y los jóvenes estudiantes de la academia habían comenzado a admirarlo, y esto fue solo después de un solo día. ¿Quién sabía cómo sería dentro de un par de semanas? Incluso había escuchado que se hablaba de convertirlo en el próximo Hokage. Danzō y sorprendentemente el propio Jiraiya rechazaron esa idea. Jiraiya propuso a Tsunade en su lugar, todos menos Danzō, que se estaba proponiendo a sí mismo, por supuesto, estuvieron de acuerdo y él y Naruto se fueron a buscarla esta mañana. Ahora, había aún más problemas en la aldea, él y Kurenai vieron a las personas sospechosas en la aldea. Hicieron señas a un chunin cercano para alertar al jonin y comenzaron a seguirlos. En tiempos como estos, era más que posible que hubiera espías y más invasiones de otros pueblos ocultos. Estos dos iban encapuchados de pies a cabeza, vestían capas negras con nubes rojas y grandes sombreros de paja. Uno era bastante grande, con algo como una hoja envuelta en vendas blancas y cruzando su espalda. Quienquiera que fueran, no pasaban desapercibidos, pero de alguna manera habían pasado los guardias de la puerta y todos los demás ninjas de la aldea. No dejarían esto pronto. Continuaron caminando hacia las afueras del pueblo, llegando a un pequeño camino al lado de un río. Las figuras se detuvieron, Asuma y Kurenai esperaron mientras se daban la vuelta. Solo podían ver sus ojos entre el cuello de su capa y sus sombreros de paja, pero eso era todo lo que necesitaban para identificar al menos a uno de ellos, un par de Sharingan mirándolos directamente. Asuma sacó sus cuchillos de trinchera, Kurenai agarró un kunai mientras ambos se tensaron ante las figuras. Asuma se dirigió a ellos primero. ¿Qué estás haciendo aquí atrás, Itachi Uchiha? La figura más grande comenzó a reír. Bueno, Itachi, parece que todavía tiene amigos en la hoja oculta, ¿verdad? Solo necesitaban un vistazo a reconocer que... La figura se arrancó el sombrero de paja y se reveló. Su piel era de un azul claro, sus ojos afilados y enfocados. Sus dientes habían sido afilados hasta un punto fino, imitando los dientes de un tiburón. Asuma sabía quién era este hombre y esperaba desesperadamente que llegaran refuerzos pronto. Kisame Oshigaki, ¿qué están haciendo ustedes dos en Leaf Village? Ellos no respondieron. Itachi también se quitó el sombrero mientras Kisame continuaba riendo. Oh.
Parece que también soy bastante famoso. ¿Puedo matarlos, Itachi? Ha pasado un tiempo desde la última vez que peleamos algo y Sameada tiene hambre. Itachi se quedó en silencio por un momento, una mano apareciendo de su túnica y descansando sobre uno de los botones de su túnica. Muy bien, pero sea rápido, tenemos que actuar con rapidez. Kisame no se molestó en responder, corriendo hacia él mientras sacaba el arma vendada de su espalda. El martillo como espada cayó, Asuma lo bloqueó con sus cuchillos de trinchera. El ataque fue fuerte y Kisame estaba demostrando ser más fuerte que él. Incluso con una sola mano, Asuma estaba siendo empujado de rodillas por la fuerza del hombre. Escuchó a Kurenai moverse y correr hacia Itachi. Asuma ladeó sus espadas, dejando que la espada cayera a su costado mientras entraba en la guardia de Kisame, un cuchillo infundido por el viento cortando su rostro. Kisame tenía una sonrisa de tiburón en su rostro, saltando hacia atrás para evitar el golpe. El chakra del viento lo tocó ligeramente, dándole un pequeño rasguño en la cara. La sonrisa cayó por un momento mientras Kisame procesaba el daño antes de sonreír de nuevo, corriendo de regreso a su encuentro. Su espada barrió bajo, rápidamente girando hacia arriba mientras atravesaba la guardia de Asuma. Asuma saltó hacia atrás, evitando el movimiento ascendente, pero se sorprendió cuando la espada volvió a bajar, colocándose ligeramente sobre su hombro antes de que aumentara la fuerza detrás de ella. Podía escuchar su hombro crujir ante la presión repentina, sus rodillas tocando el suelo. Estaba a punto de retroceder, pero podía sentir algo cavando a través de su chaleco y tocando su piel, se sentían como dientes. En cambio, movió sus cuchillos, tratando desesperadamente de levantar el objeto grande mientras Kisame hablaba. Ya sabes, esas son algunas hojas afiladas que tienes allí. Pero mi hoja también es un poco especial. La única diferencia es que no corta, se desgarra. Kisame tiró. Asuma podía sentir las hojas detrás de los vendajes, desgarrando su piel y músculos debajo. Observó cómo se desenredaban las vendas, revelando una espada azul compuesta por cientos de dientes de tiburón de acero. Había algo más, junto con su carne, podía sentir su chakra siendo arrancado de él, perdiendo una gran mayoría. Esto era malo, podía mover el brazo de cebada, la única razón por la que todavía lo tenía era probablemente porque los vendajes todavía estaban puestos en ese momento. ¿Eh? ¿Ya terminaste? Qué pena, esperaba jugar contigo un poco más, pero esto tendrá que ser suficiente. Kisame comenzó a sellar las manos, Asuma lo observaba mientras intentaba mover su cuerpo, la repentina pérdida de chakra lo agotaba. Estilo de agua. Water Bullet Jutsu. Estilo de agua. Water Bullet Jutsu. Una esfera de agua salió de la boca de Kisame, otra viniendo detrás de Asuma para bloquearla. Asuma se dio la vuelta, viendo a Kakashi pasar corriendo a su lado y a través de la niebla que sus técnicas se habían formado. Al mirar, vio a otro Kakashi peleando contra Itachi. Itachi saltó al río, Kisame se unió a él un momento después. Asuma se levantó, uniéndose a Kakashi y Kurenai mientras estaban parados en el agua, mirando a los dos ninjas rojos. Kakashi habló primero. Asuma, Kurenai, ¿están bien chicos? Asintieron, listos para continuar el compromiso. ¿Estamos bien, Kakashi? Llamó Kurenai. El ninja de cabello plateado asintió antes de dirigir su atención a los otros dos. Bien. Ahora, dime, ¿qué está haciendo Akatsuki Nid en Leaf Village? Con sus palabras, pudo ver que los ojos de Itachi se abrieron un poco, sorprendido antes de hablar. La red de espionaje de Jiraiya se extiende más allá de lo que pensábamos, si ya has oído hablar de nosotros. Para responder a tu pregunta, buscamos el legado del cuarto. ¿Legado del cuarto? Eso podría significar algunas cosas, pero lo más probable es que fuera Naruto, el Jinchuriki que había creado. Aún así, no pudo evitar preguntarse por qué lo perseguían. No tardó en reflexionar, Itachi seguía hablando. ¿Te has vuelto hábil con ese Sharingan tuyo, Kakashi? No puedo evitar probar para ver qué tan lejos has llegado. Kakashi habló a continuación, su voz fuerte por la alarma. Asuma. Kurenai. Cierra los ojos ahora. Ellos no dudaron. Confiaban en Kakashi y sabían que debía ser importante para Kakashi ponerse tan frenético. Esperaron un momento, usando sus otros sentidos para sentir su entorno. Escuchó un gruñido de Kakashi, siguió una respiración pesada, una rodilla cayendo al agua. Llamó a su compañero ninja. Oye, Kakashi. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Escuchó su voz. Kakashi sonaba repentinamente cansado. Ese sí, yo, estoy bien, solo mantén los ojos cerrados. En el momento en que los abras, todo habrá terminado.
Asintieron con la cabeza antes de escucharlo colapsar. Luego escucharon hablar a Itachi. Kisame, nos llevamos a Kakashi con nosotros, mata a los otros dos. Correcto. Podía escuchar la sonrisa en el rostro de Kisame mientras decía eso. Se tensó esperando una señal de ataque. Torbellino de hojas. Conocía esa voz, Guri había llegado. Ey, ustedes dos, abran los ojos. Dudaron por un momento, tratando de explicar lo que Kakashi les dijo antes de que Guri lo interrumpiera. No te preocupes, el Sharingan de Itachi solo funciona si lo miras a los ojos. La forma de vencerlo es simple, solo mira sus pies y predice sus movimientos desde allí. Asuma abrió los ojos, viendo que Guri ahora llevaba un Kakashi inconsciente. Miró los pies de Itachi, encontrando el consejo de Guri mucho más difícil de lo que parecía, y sonaba casi imposible. Kisame, nos vamos. Sintió alivio por la sorprendente decisión. Los dos discutieron por un momento antes de aceptar y salir corriendo. No lo intentaron y lo siguieron, decidiendo llevar a Kakashi a un hospital e informar a los otros ninjas de la aldea. Hicieron su camino de regreso, Asuma sumido en sus pensamientos. Naruto estaba en peligro y no sabía cómo sentirse al respecto. Se estaba volviendo paranoico con el chico, la teoría que le había presentado a su padre aún estaba fresca en su mente. Su habilidad y destreza no eran naturales en sus ojos, temblando levemente al pensar en lo que hubiera pasado si se hubiera graduado antes. Consideró confrontar al chico directamente, pero decidió no hacerlo. Por ahora, hablaría con Jiraiya cuando tuviera la oportunidad, vería qué pensaba al respecto. Se dirigieron al hospital y tomaron una habitación mientras Kurenai informaba al otro ninja. Asuma y Gui se sentaron allí, pensando qué hacer a continuación. Podrían enviar refuerzos para ayudar a Jiraiya, pero podrían terminar siendo un obstáculo para los Sannin en lugar de una ayuda real. Mientras estaban sentados allí, alguien abrió la puerta y Sasuke entró. «Oye, ¿dónde está Kakashi?» Se suponía que debía. Se detuvo cuando vio a Kakashi inconsciente, Gui rápidamente trató de encontrar una excusa. Oh, bueno, ya ves, todos fuimos parcas cuando Kakashi se cayó accidentalmente por unas escaleras y luego, un chunin irrumpió en la habitación, interrumpiendo a Gui y haciendo inútil su excusa. Oye, ¿es cierto que Itachi Uchiha estuvo aquí y que derrotó a Kakashi? ¿Qué pasa con el rumor de que Itachi está persiguiendo a Naruto que se fue con Jiraiya en busca del próximo Hokage? Asuma nunca había querido estrangular a un hombre tan desesperadamente. Vio en estado de shock como el inconsciente Chunin enviaba a Sasuke a un frenesí de sangre. Sasuke salió corriendo de la habitación, Gui y Asuma mirando al Chunin. ¿Qué dije? Asuma ignoró al idiota y miró a Gui. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sasuke no puede manejar a esos dos. Gui pareció pensativo por un momento, una extraña expresión en el rostro del excéntrico Jonin. Iré yo mismo. Necesitaremos a todos los demás aquí para defender la aldea, y Jiraiya y yo podemos manejarnos bien. Además, soy más rápido y puedo verificar las puertas de la aldea para ver en qué dirección fueron los dos. Asuma asintió, mirando cómo Gui se iba. Suspiró ante la situación, moviendo levemente su brazo dañado y haciendo una mueca de dolor. Naruto se estaba convirtiendo en alguien muy importante. Los ninjas de rango S están detrás de su cabeza, la aldea comienza a adorarlo, ya es recomendado como el próximo Hokage. No podía quedarse de brazos cruzados y ver que eso sucedía, temiendo que el zorro de nueve colas hubiera torcido al niño de alguna manera. Gaara, el Jinchuriki de la arena fue un ejemplo perfecto de lo que podría suceder, y el nueve colas nunca ha tenido un Jinchuriki tan joven como Naruto. Suspiró, tratando de encontrar una solución a su problema, pero no se le ocurrió nada. Temari esquivó la arena, enviando rápidamente una ráfaga de viento a su hermano, quien la bloqueó con su arena. Los dos habían decidido entrenar hoy, algo que nunca antes habían hecho. Sorprendentemente, había sido idea de Gaara, y ella dudó al principio, pero dio un salto y confió en su hermano. Luego recordó rápidamente lo fuerte que era Gaara y estuvo luchando todo el tiempo. Su arena pudo bloquear su viento perfectamente, y ella estaba comenzando a cansarse después de esquivar la arena durante tanto tiempo. Miró hacia abajo y vio que la arena comenzaba a subir por su pierna. Ella saltó, sacudiendo la arena y enviando más ráfagas de viento a Gaara. No pudo romper el escudo, la arena se elevó rápidamente en el aire y la agarró. Estaba demasiado cansada para intentar esquivarla y se estremeció cuando la arena la rodeó. Sintió que la arena descendía lentamente, llegaba al suelo y la soltaba. Cayó al suelo, jadeando levemente cuando su hermano se acercó. Necesitas trabajar en tu resistencia.
Temari miró hacia arriba, con una pequeña mueca en su rostro por la crítica. Dice el que se quedó quieto durante media hora. Gaara no reaccionó, no sorprendiéndola mientras se levantaba. Empezaba a preocuparse por la situación. Su padre estaba muerto, la arena ya no tenía su casecaje. Para un pueblo pequeño y débil como Eden Sand, esto fue un desastre. Orochimaru los había dejado completamente en ridículo, condenando a su aldea por sus propios propósitos egoístas. No estaba bien y ahora no sabía qué hacer. Ella no quería dejar la aldea de la hoja. Se sentía seguro, Naruto y Lee parecían capaces de protegerla de casi cualquier cosa. Gaara también había cambiado, ahora era más amable, tratando de comunicarse en lugar de amenazar. No sabía cómo, pero Naruto lo había cambiado y no podía estar más feliz por eso. Una parte de ella deseaba que su padre pudiera ver el cambio, pero la otra parte pensaba que a él no le importaría. Deseó que Kankuro estuviera aquí para ver esto, para ver cómo Gaara había cambiado. Su rechazo había dolido, pero ella no se echaría atrás. Ella era una kunoichi, una guerrera y se preocupaba por su familia. Si Kankuro lo creía o no, Gaara era parte de esa familia. Parecía que Naruto y Lee también lo estaban. Hablaron bastante de eso, refiriéndose a ellos mismos y a la de cabello rosa, Sakura, como familia. Realmente no la sorprendió. Aparentemente, eran huérfanos, si el hecho de que vivieran solos era una indicación. Tenía sentido que vieran vínculos estrechos con los demás como miembros de su propia pequeña familia, algo que nunca tuvieron. No pudo evitar sonreír ante el pensamiento, deseando que otras personas fueran como ellos dos. Ella miró los cortes en sus manos, como resultado de la arena moviéndose tan rápido. Pensó en el veneno que corría por sus venas. La muerte era algo con lo que se encontraba mucho como niña, pero no era algo en lo que pensara a menudo. Este veneno trajo esos pensamientos al frente de su mente. Se preguntó si sería feliz si muriera ahora mismo, sabiendo que había ayudado a Gaara y había detenido su sufrimiento. Ella no supo la respuesta. Decidió aferrarse a la esperanza. Naruto se había ido con Jiraiya, uno de los Sannin legendarios, para ir a buscar a Tsunade, otro Sannin y sanador legendario. No pudo evitar pensar en todo lo que su nueva familia había hecho por ella, más de lo que Rasa había hecho por ellos. Quería quedarse aquí, pagarle a Naruto y Lee por lo que habían hecho al menos. Temari. Gaara interrumpió sus pensamientos. Ella levantó la vista de sus manos, miró a su hermano y le indicó que continuara. Quiero volver a Sand Village. Sus ojos se abrieron, la sorpresa y la preocupación la inundaron mientras entraba en pánico. ¿Qué? ¿Por qué Gaara? ¿Pasa algo? Gaara sonrió, en realidad sonrió, mientras negaba con la cabeza. No temari, todo está bien. Padre está muerto y la arena necesita un nuevo casecaje. Temari comprendió de inmediato. Quería ser el siguiente en la fila, hacerse cargo de su padre y ella se dio cuenta de por qué, confirmó sus pensamientos. ¿Te sientes culpable? ¿No es así, Gaara? Su sonrisa se redujo, reemplazándola por un pequeño ceño fruncido. Sí. Lo hago. He matado a muchos en esa aldea, Temari. Cientos de personas asustadas y aterrorizadas. No puedo evitar pensar que les debo, por todo lo que les costé. Necesitan un líder, alguien fuerte y poderoso a quien proteger. Ellos. ¿Quién mejor que su Jinchuriki, el arma diseñada para hacer precisamente eso? Los dos se quedaron en silencio por un segundo antes de que Gaara hablara una vez más. Quiero que te quedes aquí, Temari. Ella lo miró en silencio mientras procesaba sus palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Gaara, estoy bien con que quieras quedarte en la arena, pero si vas, entonces yo iré contigo. Gaara simplemente negó con la cabeza. Ellos saben que los traicionaste, Temari. En este momento, soy considerado un prisionero de guerra, puedo regresar a la arena sin problemas. Tú eres una historia diferente. Incluso si me convertí en Kasekage y te perdoné, el Shinobi allí nunca confiaría en ti. Sería mejor que te quedaras aquí. Temari asintió con la cabeza ante sus palabras, vacilante, todavía sin gustarle la situación pero aceptándola de todos modos. Ella lo miró sonriendo. Ten cuidado, Gaara. Él asintió. Voy a... Estaba orgullosa de su hermano, orgullosa de lo que Naruto le ayudó a convertirse. Dejaron el campo de entrenamiento, regresaron a los apartamentos de Lee y Naruto y esperaron su regreso. Decidió descansar en su segundo día aquí, no sintiéndose con ganas de entrenar su nueva técnica en este momento. Una pequeña parte de eso se debió a que la mayor parte del bosque había sido destruido, pero honestamente se sentía un poco vago hoy. Jiraiya estaba fuera de nuevo, sin duda prostituyéndose como lo sorprendió anoche.
Estaba borracho, arruinado y rodeado de mujeres que obviamente solo estaban interesadas en el resto de su dinero. Jiraiya era un individuo extraño y Doffy no sabía qué pensar de él. Todavía recordaba ese día, hace mucho tiempo, cuando Jiraiya se había negado a cuidar de él. Le recordó a su ex padre, viendo solo sus propios objetivos e intereses y sin preocuparse por las consecuencias. Esa actitud de idiotez fue lo que mató a su madre y casi lo mata a él y a su hermano. Pero, después de viajar con el hombre solo por un día, pudo ver sus razonamientos. El hombre era un desastre. Si esto es lo que hacía todos los días, entonces tenía razón, no había forma de que pudiera mantener a un niño. Detrás de esa sonrisa tonta y personalidad, vio a un hombre que vivió demasiado y vio demasiado. La ira que tenía por el sabio se había calmado un poco después de darse cuenta de esto, casi sintiendo lástima por el hombre, no, que alguna vez lo demostraría. El sabio estaba haciendo todo lo posible, enseñándole lo que quería saber y sus técnicas más poderosas. Parecía que eso era todo lo que sabía, el resultado de 40 años en la vida de un shinobi. Fue sorprendente. Incluso el viejo Hokage se estableció después de un tiempo, teniendo una familia, pero Jiraiya todavía estaba aquí, brincando y aventurándose como si aún fuera joven. Doffy lo pensó un momento. Tal vez estaba equivocado, tal vez Jiraiya terminó teniendo una familia. Después de todo, el hombre era su padrino, lo que lo hacía más cercano a los padres de Doffy. Tal vez el hombre tenía una familia y ya los perdió a todos menos a uno. Aún así, solo porque eran familia no significaba que fuera a ser fácil con el hombre, seguía siendo un absoluto idiota. Dejando de pensar en el sapo-sapo, pensó en su técnica más nueva. Todavía no estaba listo, estaba teniendo problemas para manejar y controlar tanto chakra, y todavía estaba tratando de descubrir cómo superponer el chakra para hacer que la explosión fuera lo más grande posible. Sus pensamientos se detuvieron, Suaki sintió dos auras extremadamente grandes entrar en la ciudad. Se sentó, concentrándose en vigilarlos. Eran poderosos, inmensamente, más que capaces de igualar a Jiraiya. Se preguntó quiénes eran y se dio cuenta de que lo descubriría pronto, se estaban acercando a él con bastante rapidez. Esperó, sentado en la cama y listo para moverse en cualquier momento. Rápidamente sintió la ubicación de Jiraiya, quien estaba rodeado por varios más en una proximidad bastante cercana. Deseó que Suaki pudiera estrangular al hombre, pero se negó a hacerlo. Los dos se movían por el hotel, subiendo a un ritmo bastante lento. Esto era bueno, significaba que era posible que fueran amistosos, aunque no tenía idea de quiénes podrían ser. ¿Amigos de Jiraiya, quizás? Evaluó sus opciones a medida que se acercaban. Probablemente no podría vencer a estos dos si fueran enemigos. Jiraiya puede ser un idiota, pero era poderoso, su patada de su primer encuentro oficial apenas había desconcertado al hombre y vio cómo rastreaba sus movimientos cuando usaba su técnica de afeitado. Luchar contra dos oponentes que podrían hacer lo mismo no sería fácil. Su mejor opción era luchar contra ellos mientras se dirigía a Jiraiya. Suaki debería poder protegerlo de la mayoría de sus ataques, dándole el tiempo y la capacidad de supervivencia necesarios para llegar a Jiraiya. El hombre era poderoso e infame como uno de los más fuertes del mundo. Los dos deberían poder convencer a los otros dos de que, al menos, no valía la pena. Llegaron a la puerta, un pequeño golpe anunciaba audiblemente su llegada. Si eran enemigos, eran muy amables. Caminó hacia la puerta, con una expresión seria en su rostro mientras su ritmo cardíaco aumentaba, preparándose para una pelea. Él abrió la puerta. Naruto Uzumaki, necesitamos que vengas con nosotros. El hombre que iba delante había hablado primero, pero Doffy no le prestaba atención. Toda su atención estaba dirigida al Gyojin que estaba justo detrás de él, con una sonrisa cruel y de tiburón en su rostro. Fin del capítulo.